Bueno, pues la idea surge principalmente porque con la situación pues no se permiten las cabalgatas y nosotros tenemos el 35 aniversario de 35 años haciendo las cabalgatas gratis para la isla con nuestros camellos de nuestra reserva. Así que se nos ocurrió que aquel pueblo que nos ha visto crecer, que es el de La Lajita, y que le hacía falta pues un poquito de impulso, de identidad y de ilusión, pues qué menos que hacer una noche especial con todos los vecinos, que son los que siempre han tendido su mano y que están predispuestos para esto, y así ha sido mágico. Súper contenta porque todas las cosas grandes empiezan así, con un pequeño pie y pequeñito. Ha sido muy familiar, hay mucho cariño, se respira muy buen ambiente y es muy especial. Y la idea también es que reflexionemos todo un poco el tipo de cabalgata que queremos, cómo queremos transmitir esos valores a los pequeños, como nos lo transmitieron a nosotros antiguamente, ¿no? Ahora creo que la realidad es diferente, las cabalgatas se han convertido en una mezcla de Disney, una mezcla de todo un poco, menos lo que es el origen realmente cultural e histórico de una cabalgata. Creo que tenemos que retroceder hacia atrás para empezar a hacer las cosas bien. Raimundo es un vecino de La Lajita ejemplar, que lo ha dado todo siempre, que ha sido súper solidario. Ha llevado a los niños a hacer deporte cuando sus padres no podían, ha dado de merendar a todos los niños también cuando los padres no podían, y teniendo más de 80 años sigue estando al pie del cañón. Y esta noche pues hemos querido hacer un pequeño reconocimiento porque merece mucho más de lo que estamos haciendo, y así será. Me quedo con muchas ganas de hacer algo con más ruido y bien, pero sí, reivindicando que las cabalgatas tienen que tener una identidad canaria, que para eso vivimos en las islas. Hemos padecido de mucho y se tiene que sentir mal esos valores del esfuerzo de la gente para que consigamos tener estos eventos tan especiales. ¿Cuál es tu rey favorito? Uy, no tengo favorito. Camello sí. Bueno, el dar las gracias por supuesto a Civil Life, los 35 años estos de esta cabalgata que no se hacen todos los días. Decir que, como comentaba antes, que esta empresa ha estado todos los años participando, no, según me dicen, no solo con el Ayuntamiento de Pájaras, sino con toda la isla, y gratuitamente han cedido los camellos para estas cabalgatas, y el mantener esta tradición es importantísimo. La pandemia no nos ha dejado poder hacerla, pero sí a Guasi y a todos los hermanos, a los padres, el que por mantener y celebrar estos 35 años con un grupo reducido de gente, con una selección de esas personas que participaron desde el principio, pues poder hacerlo esta noche y a esta hora. Pero es de agradecer la participación de los vecinos, como los ves todos. Cuando pasábamos por las calles, pues se asomaban y lo celebraban, y que podamos seguir muchos años celebrando esto, y es de agradecer una cosa como esta, ¿no? Todo esto es el resurgir de un pueblo. Tenemos que ver que al final Fuerteventura es un pueblo grande, y ya no digo Pájara, Fuerteventura es un pueblo grande, y las instituciones tenemos que entender que si no colaboramos entre lo que es el pueblo y la institución, no vamos a ningún sitio, sobre todo lo que son en los actos, estos actos tradicionales, como es el de la cabalgata de Reyes, como es la fiesta del pueblo, como es cualquier evento, como carnavales o lo demás. Cuando se ve que crece, cuando se ve que hay participación, cuando se ve que se siente, es cuando participa la institución con el pueblo. Y una cosa de esta, como usted ve, el pueblo pues ha participado en la medida que se enteraron, que fueron poquitos, se organizó en un par de días, lo organizó Guasi con nosotros y demás, se organizó en un par de días y un poco medio en secreto para que precisamente no se llenaran o llenasen las calles de gente, que es lo que no queríamos por la situación que tenemos.